tengo que empezar contándoles que me dio mucha tristeza, igual que muchos de ustedes que son muy fans de los concursos, pues que no entró Irma, ¿no? La Miss México. No. Y teníamos obviamente muchas ganas de verla porque es una gran candidata, una gran concursante, lo hizo súper bien, estaba muy guapa y muy preparada. Y nos quedamos con las ganas de escuchar a México, ¿no? Y de verla en el escenario y ver su participación y todo. Así que me dio mucha tristeza, igual que muchos de ustedes, el no verla ahí. Y bueno, yo lo que les puedo contar es que yo no fui parte de ese jurado que seleccionó al top 16. Hay diferentes paneles de jurado y a mí me tocó ser parte del jurado para el show en vivo, o sea, de la parte final. Cuando ya a mí ya me dan el top 16 y yo de ese top 16 ya es cuando yo empiezo a votar y me enseñan sus entrevistas que hicieron con el jurado en privado y puedo ver material como de ese top 16. Y bueno, de la nueva ganadora. Es hermosa, está súper preparada y así como ella le tocó ganar este año porque son cosas que así pasan. Y entonces otros países se quedan inconformes porque su candidata no ganó. Eso lo entiendo perfectamente. Solamente les puedo decir que somos un jurado votando en una máquina, en una computadora. Que los números y lo que ponemos se va directamente. O sea, no hay manera de ni de moverlo, ni de tratar de arreglar algo. O sea, son números que quedan muy claros registrados. Entonces no hay manera de... pues de que esto sea algo ilegal o mal hecho.